El villano es Esteban Andrada. El culpable tiene nombre y apellido. Esteban Andrada, se los vengo diciendo, estimado y fino amigo, desde hace tres torneos. Tres torneos, si no es que cuatro, ¿eh? Se los vengo diciendo. Monterrey no tiene portero. Monterrey no tiene un arquero confiable, un arquero sólido. Necesitamos, eso sí, cuelga ceros con los Gallitos, contra Juárez, contra el Necaxita, los Rayitos. Eso sí, muy bueno. El cero y columna y los porristas con micrófonos mexicanos, chilenos y argentinos haciéndole campaña. Hoy mismo estaban diciendo ahí en la transmisión. Uy, atajadón de Andrada, sí, papá, pero el que se comió, mira, lo dijiste una vez y ya. Y las atajadas las repetías una y otra y otra y otra, porque es campaña a favor de este portero inseguro. Oye, ¿cómo es posible que salgas de esa manera tan desconcentrado un partido? Pero bueno, vamos a estar hablando de esto y más. Vamos a estar hablando de muchas cosas. Agradezco a toda la gente que se da cita esta noche, que sé que ya es tarde, porque sé que mañana quiere trabajar para muchos. Yo al menos voy de tarde, entonces por eso andamos por acá. Tenemos un portero que no sirve para nada. Discúlpenme por ser así tan literal, discúlpenme por ser así tan franco, por no tener filtros, pero no sirve para nada este portero. No sirve para nada este portero que tenemos. Y no empiecen a defenderlo. No se puede defender lo indefendible. Este portero se tiene que ir del Monterrey hoy mismo, por lo menos a la banca. Y espero que así como el Tano Ortiz tiene los suficientes para mandar a la banca a Funes Mori, espero que haga lo mismo con este portero debilucho, demente. Con este portero que se desconcentra. Con este portero carente de técnica, eres un profesional, eres un extranjero, tienes que marcar diferencia y no lo haces. Pues a la banca, mijito, y mete el Mochis. Y si el Mochis no da el kilo, porque por lo que gustas y mandes, pues hay muchos porteros allá que querrán venir al Monterrey. Pero en este periodo de fichajes que cierra 18, 19 de septiembre, yo iría por un portero, ¿eh? Ahora, Jonathan dijo, levantó la mano, yo voy por Jonathan. Prefiero ir por Jonathan que tener ese portero de Andrada, ¿eh? En serio, en serio. Hay que tomarnos en serio y con mucha consideración la posible salida de Esteban Andrada. Por ahí un rumor que se lo quiere llevar Carlitos Tevez, de una vez que llegó a la Independiente, de una vez, Carlito, de una vez, te lo damos con todo el moño. Eso sí, no se aceptan devoluciones. No queremos que nos lo regreses y que nos pidas el dinero. Y hay que entregarlo. Hay que entregar ese portero. Y por favor, no vean programas chicharroneros el día de mañana, donde hay chilenos, donde hay argentinos y también mexicanos, diciendo, Andrada salvó el partido, sacó tres, sí, papá, pero la más importante, la que marcó la diferencia, te la comiste cuando no había nada de peligro en el partido. Abriste la puerta para levantar a un muerto. Y eso es lo que se tiene que condenar. Ahora bien, no es el primer error, dijeras tú, bueno, son porteros, yo entiendo que se equivoca y es gol, pero en el Azteca, acuérdense aquel osote, acuérdense de aquel osote en Puebla. Y si nos vamos así, no, me da lunes, ¿eh? Me da lunes si menciono todos y cada uno de los errores que este portero tan malo. Bien, oye, yo confiaba en él porque venía del Boca Juniors, un equipo grande, el más grande de Argentina, el que fue y le ganó al Real Madrid una Intercontinental. Dije, algo trae este, ¿no? Porque decían Armani o Andrada. Dije, Andrada, Andrada toda la vida. Y lo voy viendo hoy. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo cometes un error tan infantil? Un error tan básico en un programa, digo, en un partido, o en un momento del partido donde no hay nada de peligro. Cruz Azul estaba muerto. Lo revivieron y ganó confianza. Eso sí, ¿eh?
Antuna nos hizo pedazos por esa banda, nos hizo como quiso, y nomás porque es Antuna, porque es nivel Antuna, porque es nivel mexicanote, no nos hizo garras, ¿eh? O sea, en el sentido de que se hicieran notar en el marcador, pero nos traía para arriba y para abajo, ¿eh? No meten a Vegas. Santa madre de Dios con Vegas. ¿Qué le echaron a Vegas? Este jugador chileno que se daba su taco para venir al Monterrey. Ahí está el Monterrey rogándole una temporada. Viene, juega bien, se adapta, juega excelente. Aquí lo dijimos que jugaba muy bien. Pero después, últimos dos, tres torneos, mira, empinado. El nivel, súper empinado. No, no, no.